Tanto seguimos con la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, que evaluó escuelas y hospitales, algunos de los cuales observaron debilidades estructurales para resistir un terremoto de magnitud considerable. Tenemos en directo a Rentería Montero con los detalles. Adelante. Gracias, buenas tardes. Franklin de Jesús Labur, director de ONESBIE, dijo que se evaluaron más de 6.000 escuelas públicas y 70 hospitales a nivel nacional. Indicó que tras las recomendaciones de reforzamiento de las estructuras físicas, las autoridades toman los correctivos del lugar. Santiago y otras provincias del Cibao se cuentan entre las ciudades que podrían ser seriamente afectadas ante la posible ocurrencia de un terremoto. Es por ello que desde el Servicio Geológico Nacional se exhorta por el cumplimiento estricto del Código Sismológico. Más de 70 hospitales se han evaluado. Ahora, detalles de manera particular sobre porcentajes. Tú sabes que los procesos de evaluación vienen en escala. Lo primero que se hace es una evaluación visual. Tenemos una gran cantidad ya de estructuras evaluadas de manera visual. Y cuando esas estructuras de manera visual nos dicen que necesitan algún tipo de observación más en detalle, entonces pasamos a la segunda fase, que es las evaluaciones en detalle, que es donde estamos. Y posterior a la evaluación de detalle, entonces se hacen las propuestas de reforzamiento. Ahí tenemos la falla septentrional, que va al borde de todo lo que es ese valle del Cibao, conjuntamente con la cordillera septentrional. Entonces, comúnmente estudiamos para tener una zona, enfocarla en lo que tiene que ver con la parte sísmica, ahí entra de lleno lo que son los sismos históricos. Ambos funcionarios hablaron previo a la conformación de la Red Nacional de Evaluadores Estructurales pre y post desastre. Con esta información, retorno al estudio. Muchísimas gracias, Rentería. Buenas tardes.